Bueno, mira, te voy a explicar. Hoy quería hacer un video un poco más relajado porque te quiero mostrar y hacer un tour en mi sketchbook. Me siento muy orgullosa de haberlo terminado porque lo empecé en el 2020, o sea, tardé 3 años en terminarlo. Es un sketchbook muy bonito porque está lleno de historias y quiero contarte cada una de ellas mientras te voy mostrando. Así que sígueme y comenzamos. Primero que nada, quiero contarte mi motivación para comenzar este sketchbook. En el 2020, como todos saben, fue un año que nos llevó a todos a la introspección. Yo empecé a hacerme muchas preguntas y una de ellas fue ¿qué quiero hacer con mi arte? Entonces, una de las respuestas era que quería encontrar mi propia voz como artista, pintando cosas que me gustaran y que realmente nacieran de mí. Me dije que iba a llenarlo sin presión y el objetivo cuando lo terminara era ver mi crecimiento y mi evolución durante ese tiempo. Bueno, ahora estamos frente al Museo Nacional de Arte Reina Sofía y acompáñame, vamos a buscar un espacio o un asiento donde podamos estar un poquito más cómodos para mostrarte mis ilustraciones. Ajá, entonces este es mi sketchbook, ¿verdad? 50% de algodón en sus páginas y 200 de gramaje, que luego me di cuenta que era muy poquito para lo que quería porque yo suelo usar mucha agua, entonces por eso no me encantó al final, pero bueno. Te voy a ir contando las historias detrás de las ilustraciones. Esta fue la primera ilustración que hice en este sketchbook. Acababa de cumplir los 2 años de novios junto al que ahora es mi esposo y él me regaló este ramito muy bonito, entonces pensé que sería algo bonito y interesante de inmortalizar en las páginas. Luego, esta ilustración de insectos lo hice inspirada en uno de los libros que recientemente había leído de Ana Victoria Calderón. Fue su primer libro, que se llama Acuarelas Creativas o Creative Watercolor, y me encanta, fue algo que quise agregar aquí. Luego aquí hice algunas pruebas de texturas porque quería hacer unos fondos de pantalla. Al final no me encantaron tanto, pero los dejé aquí como parte de mi proceso. Estaba explorando también algunas paletas de colores, colores pasteles. Esta lo hice probando por primera vez el líquido enmascarador. Coloqué aquí el líquido, luego pinté encima y lo retiré y me quedó así en negativo. Me gustó mucho la combinación de colores. Luego esta ilustración la hice para Instagram porque en ese momento estaba cerca de un viaje que iba a hacer. Entonces quería hacer como algunas ilustraciones relacionadas con los viajes. Luego, esto fue como un salto en el tiempo porque estos sketches los hice en el 2020, pero los terminé pintando en el 2023. Y me gusta bastante porque lo pinté con un creyón muy curioso que ya les voy a mostrar, que justamente está relacionado con el lugar donde estamos ahora mismo y que tiene un recuerdo muy bonito para mí porque esto me lo regaló mi profesora de introducción al diseño y ella nos contó que era un recuerdo que se había comprado en el Museo Reina Sofía en Madrid. Entonces para mí fue muy especial. Esta materia fue como que la que me enganchó al diseño y a la ilustración porque nos mostró muchísimas cosas relacionadas con la composición, los colores, y creo que aquí fue donde yo dije me encanta esto. A pesar de que estudié arquitectura, y este era como una materia previa a diseño arquitectónico, en donde yo me enganché realmente a todo esto de la ilustración, el diseño y demás. Y luego, esta viene siendo la ilustración que pinté para el primer video del canal de YouTube,
que ya lo habrán visto algunos de ustedes, y si no, les dejo por acá el link para que lo vean, donde explico 5 técnicas básicas que debes de saber para pintar con acuarelas. Me encantó el resultado y por eso esta es una de las páginas, de mis páginas preferidas, por así decirlo. Luego aquí hice algunos sketches también relacionados con los viajes. Y luego hice como una exploración de paletas de colores, donde elegí varias ciudades, busqué fotos en internet de inspiración y luego seleccioné algunas fotos que me llamaron la atención y aquí hice como el recuento. Me gustó muchísimo este ejercicio, se los recomiendo hacer por si les interesa. Luego elegí una de las paletas, que en este caso fue la de Venecia, y agarré uno de estas ilustraciones que había hecho y le apliqué el color, y así sería el resultado. Creo que recuerdo que esto lo hice bajo una dinámica de Instagram, si mal no recuerdo. Luego hice algunas pruebas con colores pasteles. Y esta ilustración también me gusta mucho porque la hice específicamente para tomarme una foto típica de esas que encuentras por Instagram, donde muestras la ilustración y atrás algún lugar representativo. Y aquí les voy a dejar la foto para que vean cómo quedó. Me encantó muchísimo y fue un bonito recuerdo también. Luego aquí, esta era la primera vez que yo pintaba flores así sin haber hecho un sketch antes, porque yo soy muy de hacer primero el dibujo y luego pintarlo, pero aquí me quería como atrever un poco y dije, bueno, voy a hacerlo directamente en el papel a ver qué tal. Y bueno, la verdad es que al principio no me encantó demasiado, era una prueba obviamente, y luego en las siguientes páginas sí vas a ver cómo me quedó realmente, porque estas las iba a utilizar para hacer un pattern que también se los puedo dejar por acá para que lo vean. Esta sí me gustó bastante el resultado. Fue un poco salir de mi zona de confort, pero me gustó bastante. Luego, estas otras ilustraciones también las hice mientras estaba en el viaje en Italia. Y estaba como que muy inspirada por los colores, las flores. En ese momento era verano. Estaba como terminando agosto y estaba todo muy verde, muy bonito. Esta mariposa también inspirada en el libro de Ana Victoria. Me gustó bastante. Estas flores. Y esta me gusta bastante porque ya les voy a dejar también por acá la imagen que usé de referencia, que fue una foto que tomé directamente a uno de esos kiosquitos donde venden plantas y me encantó. Y aquí estaba haciendo la prueba de la combinación de los colores, al final elegí esta. Y como me habían quedado las manchas, le agregué estas palabras, gratitud, curiosidad y esperanza. Y por acá, good vibes. Y me encantó mucho el resultado. Acá estaba probando un poco este rotulador dorado que me había comprado y dibujé una mandala que realmente desde siempre me han interesado mucho y me han gustado, y por eso aquí dibujé una. Estas me encantan porque fue un pedido que me hicieron de un pattern que también se los puedo mostrar. Y quería dejarlo aquí inmortalizado porque me gustan mucho los colores de las aves. Especialmente me encantó cómo me quedó este pavo real, el colibrí y la guacamaya. Entonces quise dejarlo acá como parte de mi proceso. Luego aquí estaba probando las acuarelas líquidas de estos colores muy brillantes. Quise dejarlo por acá. Tuve un accidente por aquí, pero bueno, no importa. Esta ilustración de animales de la jungla también es un salto en el tiempo porque lo había dibujado hace mucho tiempo, pero lo terminé pintando en septiembre del 2023. Y específicamente esta página
Lo hice probando los lápices de colores acuarelables para probar a ver qué tal y realmente me gustaron. Esta de acá sí lo pinté con acuarelas normales, pero traté de mantener como la misma paleta de colores para que al abrirlo se viera similar. Esta página también es muy bonita. La hice inspirada en la marca de una amiga que hace repostería y también le hice algunos elementos para que ella utilizara en su Instagram, en sus historias, un fondito como un pattern también. Y me gustó mucho. Esta página la hice probando por primera vez el gouache, que realmente no lo había utilizado. El gouache, también conocido como témpera, es un poco más espesa que las acuarelas y más opacas. Quería probarlas y los dejé aquí. Aquí más ilustraciones de suculentas y cactus, porque realmente en ese momento me inspiraban mucho y me gustaba muchísimo. Esto fue en el 2020. Y también creé un pattern con estos motivos. Igual aquí unas ilustraciones de unas flores inspiradas en un emprendimiento de una amiga. En ese momento me gustaba mucho el tema de que las personas emprendieran y que hicieran algo que les apasionara, y yo quise hacerles un pattern y regalárselos para que lo pudieran utilizar. Empecé como una especie de reto que se llamaba 100 días de patterns. Llegué solamente al día 17, fue un poco fail, pero quería dejar aquí estas ilustraciones y luego les pongo también cuáles son los patterns que creé para que ustedes vean el resultado. Y realmente era algo que me encantaba hacer y me encanta hacer, solo que actualmente tengo tiempo que no hago un pattern. Voy a ver si les hago un video sobre eso, me parecería interesante. Esto también fue otro elementos que hice para patterns, y esto también inspirada en una amiga que le encanta el maquillaje. Esta fue una prueba de los rotuladores Posca, que quería probarlos. Me compré uno negro, uno blanco, uno dorado y uno plateado, que no los probé aquí, pero quise estas florecitas probándolos. Y también hice, esa vez, cuando me compré los Posca, me compré varias acuarelas líquidas y aquí las estaba probando y me encantaron, la verdad. Y esto lo hice, me mandaron a hacer un diseño para una taza del Día de los Enamorados y como me gustó el resultado, lo recorté porque lo había hecho en una hoja normal, lo recorté y lo pegué aquí justamente el 14 de febrero del 2021. Ah, y esta me encanta. Tiene una historia bonita. Esta la hice aquí porque mi primo tuvo una bebé y yo quería hacerle algo especial para su cuarto, para decorarle la habitación. Entonces hice estas flores aquí en mi sketchbook y luego, en base a la pared como tal, hice la composición y luego la pinté. Y me encantó y cada vez que la veo recuerdo ese momento. Creo que hacer murales es algo que yo he tenido siempre en mente porque me llama mucho la atención. Hasta los momentos he hecho 3 murales, me gustaría hacer más. Y estas dos las dediqué al bubble tea porque en ese momento me gustaba mucho como la estética, la idea y lo curiosos que son, los sabores. Esta la dibujé inspirada un poco en la época de la primavera. Aquí en Madrid florecen los almendros, que son unas florecitas así bastante similares. Creo que estas las hice inspirada en los almendros. Y luego estas flores las hice después de una visita al jardín botánico, también en primavera. Le tomé algunas fotos, hice esta composición, pero también es un salto al tiempo porque esta la empecé en el 2021, pero no lo había terminado de pintar. Lo terminé de pintar en septiembre del 2023. Me gustó cómo quedó. Esta ilustración igual también la terminé este año, pero la empecé
inspirada en una chocolatería de Barcelona, de un viaje que hicimos, que creo que la tengo por aquí, se la voy a mostrar. Que me gustó mucho y quise inspirarme un poco en ella. Obviamente no lo hice igual, pero es más o menos para que vean la inspiración. Para que vean que de cualquier lugar o de cualquier cosa se puede agarrar inspiración. Una de las cosas que tomé de decisión en mi sketchbook era también poner algunas frases que me inspiraran, como por ejemplo esta que dice: busca momentos para conectar contigo y hacer cosas que te hagan sentir feliz. Y en esta página estaba haciendo unas pruebas de color, porque en ese momento estaba desarrollando junto con una amiga diseñadora el branding de mi marca personal, y estaba haciendo unas pruebas de color de algunos colores que me llamaron la atención y que al final terminaron siendo parte de mi paleta de colores. Y luego en este espacio en blanco escribí algo que quizás a ustedes les pueda hacer sentido o quizás lo pueda ayudar si en este momento se encuentran como yo me encontraba, que estaba un poco perdida. Y creo que cada vez que lo leo recuerdo un poco por qué hice este cambio. Y bueno, dice: la autenticidad radica en el presente. ¿Qué está vivo dentro de mí hoy? ¿Qué tengo ilusión hoy? ¿Qué estoy eligiendo hoy? Y eso, ¿cómo se alinea con la persona que quiero ser? ¿A dónde quiero llegar? ¿A dónde estoy poniendo mi energía y qué me mueve hoy? Creo que eso lo escuché en un podcast, no recuerdo, o si lo leí en algún lado, pero quise escribirlo allí para cada vez que lo leyera recordara como ese momento en el que me estaba preguntando qué quería hacer. Y creo que es algo que nos tenemos que preguntar a cada rato, no solo en los momentos específicos, sino todos los días. Hoy estoy haciendo eso que me lleva a hacer a donde quiero llegar, por ejemplo. Y en esta página, que me parece que está muy bonita, esto lo hice, y ya les voy a dejar fotos aquí. Nos pusimos en un parque a tomarnos fotos y era como la sesión de fotos de Carlísima. En ese momento no había salido, yo no había lanzado nada. Creo que el Instagram estaba creado, pero no había publicado nada. Y bueno, esto lo escribí después. Todas las ideas que llegan a mí por una razón, porque en mí habita el potencial de traerlas a la vida. Y cuando te enfocas en lo bueno se pone mejor. Estas páginas las hice para probar unos marcadores rotuladores tipo de punta de pincel que me regaló una amiga en Navidad. Y esta de acá la hice un día que me fui al parque a pintar, que quería hacer un pattern porque me gustan mucho los patterns. Pero en este caso no me llevé ninguna regla, me quedó un poco torcido, pero me gustaron los colores. Este, a diferencia de todo el resto, lo quería hacer sin color, blanco y negro. Y estas ilustraciones las hice un día que estaba viendo una serie de tatuajes en Netflix, creo que era como un reality show. Y realmente me gusta mucho el tema de los tatuajes, aunque no tengo ninguno, pero quise hacer unos sketches. Y luego aquí también había hecho algunas ideas de ilustraciones, incluso hice una de ellas, creo que o esta, donde pudiera yo experimentar con colores. Creo que es algo que voy a ir haciendo poco a poco, porque me gusta y creo que son ideas interesantes que explorar. Luego de esa lámina blanco y negro hay unas full color que hice para probar las acuarelas neón, que me encantaron. O sea, mira los colores como brillan, tan espectaculares, me encantaron. Y además ahora con esta iluminación que tenemos aquí se ve mucho el neón, ¿verdad? Esta lámina la hice para probar
el pincel con depósito de agua. Era la primera vez que lo usaba, la verdad. Y probando este pincel, pues me pareció que daba un efecto interesante. No es algo que utilizaría como mi primera herramienta principal, pero está interesante. Y más si estás por allá afuera y no tienes un botecito con agua, ya con el agua que tienes acá. Ya con el agua que tienes acá en el depósito, pues puedes hacer algo interesante. Y esta ilustración de acá la hice inspirada en una foto que tomé en un viaje a Cádiz. Y bueno, como me encanta realmente sentarme a tomarme un cafecito con un postre, y me encantaron los patterns y las baldositas que estaban en la mesa, le tomé una foto y quise inmortalizarlo. También le agregué una frase que dice: estamos en esta vida para cumplir sueños y hacer lo que nos apasiona. Deja que tus pasiones te guíen y confía que el universo trabaja a tu favor. Me gustó mucho el resultado. Y aquí utilicé una paleta de color limitada que lo hice como por sorteo, por así decirlo. Elegí tres colores random y pinté como para salir un poco de mi zona de confort. Y miren los que les decía que... ya van a ver la siguiente ilustración. Como utilicé mucha agua, se me traspasó el color y por eso es que no me encantó mucho que este sketchbook tuviera 200 gramos nada más. Y esta es una de las ilustraciones más especiales que también tengo en el sketchbook, que es inspirado en un búho. Y lo hice cerca del cumpleaños de una persona muy especial que ya no está aquí conmigo físicamente, pero sí espiritualmente, y es mi madrina, que en vida le encantaban los búhos. Y un día pasó algo como muy curioso, porque yo tengo un libro que se trata como del significado de los animales espirituales, algo así, y el búho aparecía allí y fue como: bueno, tengo que dibujarlo, y dibujarlo en mi sketchbook. Me inspiré también un poco en los alebrijes, me gustó mucho el significado y lo hice utilizando acuarelas metalizadas. También son como para mí súper mágicas y se puede ver un poco el efecto. Y bueno, me encantó el resultado. Y esto también es otro salto en el tiempo, porque no es la última página del sketchbook, pero fue la última ilustración que hice y que pinté. Y quería hacer una mariposa de la luna. Les voy a dejar la foto de inspiración para que vean, que representaría como toda la transformación y evolución que logré o que alcancé en todo el camino del sketchbook. A pesar de que empecé con insectos y pude terminar con un insecto también, no es que sea un tema muy diferente, pero el significado que le estoy dando sí me parece que es muy diferente, porque lo estoy haciendo como con una intención y creo que eso le da un poco más de significado al arte. Y esta sí es la última ilustración de la última hoja, que también utilicé acuarela metalizada y me encantó el efecto que hace esta acuarela plateada. Y lo hice para una taza que me pidieron, y les puedo dejar aquí también la foto de cómo quedó la taza. Me encantó, y no sé, el tema un poco místico me encanta, se está notando mucho en mis últimas ilustraciones, y creo que es algo que voy a seguir explorando en el siguiente sketchbook. Y bueno, esta última realmente no es que tenga una ilustración como tal, pero eran unas anotaciones que hice de una clase sobre cómo mostrar tu arte, y bueno, las dejé aquí. Y listo. Esa fue mi sketchbook tour. Espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse. Pero antes que nada, les quería mostrar que ya tengo mi nuevo sketchbook, el que voy a utilizar a partir del 2024, y se los quería mostrar también. Esta vez elegí un formato diferente, es cuadrado, 14x14. Sí me fijé de que tuviera más gramaje, este tiene 250, no encontré de 300 realmente,
pero en la tienda que yo estaba, que realmente tiene una tienda de gran variedad, no había, entonces bueno, no pasa nada. Elegí este y es 100% algodón. Es de esta marca que no sabría pronunciar, pero me dijeron que era muy bueno, entonces ya pronto lo vamos a saber. A ver. Es libre de ácido, algo que es interesante porque esto hace que con el tiempo, aunque haya humedad, la acuarela no le salgan hongos. Y aquí, por ejemplo, cuando hay frío, hay demasiada humedad y no quisiera que le salieran hongos a mi sketchbook. Entonces, tomen en cuenta eso si se quieren comprar uno. Y es de una marca alemana. Así que estoy emocionada por empezar a utilizarlo. Y bueno, para ahora sí finalizar, sí quería hablarles un poco o incentivarlos a que se compren un sketchbook si no lo tienen, o que continúen su práctica creativa, o si ya tienen uno pero lo dejaron tirado, que lo retomen, porque es algo muy bonito cuando terminas tu sketchbook y puedes ver todo el crecimiento y todo el proceso que viviste, todas las historias que están detrás de esos trazos. Y bueno, quiero que contagiarles un poco esa idea para que ustedes también lo hagan. No se queden con lo que puedan buscar de referencias en internet, también paseen, tomen fotos, inspírense de sus vivencias, que creo que es muy bonito, porque así hace que tu arte sea mucho más auténtico, porque nadie estuvo en ese lugar, en ese momento, con esos pensamientos, con esas experiencias más que tú. Y bueno, creo que eso es lo que hace único el arte y las cosas que creamos. Entonces, bueno, creo que está bien esas palabras para terminar. Recuerden darle like a este video, suscribirse, dejar tus comentarios si les gustó este tipo de video, así un poco más tipo medio blog. También paseando un poco por Madrid, que es una ciudad muy bonita donde estoy viviendo actualmente. Y nada, eso. Espero que les haya gustado. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.